examen. Sigue ahora el ejercicio de series de tiempo. Para series de tiempo, tienes que cargar antes de empezar a resolverla las variables que ides usar, los objetos no que están las variables. Están en un tipo de formato distinto, un formato de redata que es típico de R, no que almacena conjuntos de variables. Si lo cargades, aquí van a aparecer aquí o que está incluido dentro de ese fichero. En este caso hay un objeto que se llama serie. Aquí aparece que es una serie de tiempo de 75 datos que va de 1990 hasta 2015. Bien, entonces con esta serie podrá ver, aunque no es obligatorio, ves que como está en este está en trimestres, que empieza en el segundo trimestre de 1990 y remata en el primero de 2015. También botaré un vistazo porque así no se, no se cometen tantos errores. Entonces, en este caso hay un fallo. Son trimestres, lo que acabo de cargar. En los exámenes esto no pasará. Bien, primer apartado, calcula los valores de la serie desestacionalizada. ¿Qué es una serie desestacionalizada? Los valores de la serie restarle a componente estacional. Entonces, los valores de la serie se obtendes aquí en serie. O que tienes que conseguir es a componente estacional. ¿Cómo se hace eso? Si de esa chuleta, una parte de series, es fácil de recordar, pero por si acaso, de compose, de serie, solo con esto se sacaría de se haría esa descomposición de la serie. X son los valores de la serie. Seasonal es la componente estacional. Trend, tendencia. Random, a componente regular. Figure son los valores que se van a repetir en la componente estacional. En este caso, interesanos tenerlos todos. Por pura comodidad, interesaríanos coger esta parte. Entonces, bueno, hacer de esta forma. Voy a crear un SUT, cambio estacional, que será por comodidad. Aparte seasonal de descomposición. Defecto, acaba de antes se copia desde aquí, llamando ya estacional. Ejecutades, etendes ahora un estacional y una serie. Desestacionalizada, como es. Pues será serie menos a componente estacional. Ejecutadla, estos serían los valores de la serie desestacionalizada. Con eso se estaría resuelto. Segunda parte. Bueno. Ese apartado J en algún momento me cargué un apartado, no me importa porque lo sé de memoria, pero vamos con este apartado K.
Este apartado acá ten os datos en serie 2.redacta, cargádelo. Aquí os datos van a vir de forma diferente. Cando abrides, aquí se carga un estacional, un irregular e unha tendencia que vos axudan a responder a pregunta. Ben, a pregunta é: a serie cargada xa está separada en tendencia estacional e irregular. Xa o vistes. Calcula o valor da serie. Como é o valor da serie nunha componente, nun esquema aditivo, que é o que vos expliquei neste tema? Pois é o valor da serie X, a suma de tendencia máis componente estacional máis componente irregular. Executades. Esto será o valor da serie. Unha particularidade que vedes aquí é que o que hai en serie 2 é, son trimestres, o sea, 4 por ano. Entón, nese caso, R automatiza a salida. Vedes desde 1990 hasta 2015. De todas formas, esto non lle afecta o exercicio, senón que o exercicio xa se contesta resolvendo así. Tendes tendencia estacional e irregular. Se vos piden o valor da serie nun esquema aditivo, simplemente tender o que é sumar. De acordo. A pregunta que falta, que sería un apartado I, é averiguar en que trimestre, en este caso, en que cuadrimestre se esperan valores maiores. Tamén vos daría a serie, un serie.redata, cargo. En que cuadrimestre se esperan valores maiores? Terías que calcular a componente estacional e ver cal delas ten un valor máis alto. Entón, a forma de facelo, me podría ir á chuleta. Sin embargo, si eso no es, se viste antes que trae para todos los periodos. Es mucho más fácil de ver si lo hace desconfigure. Porque solo trae estos periodos que necesitades. ¿Qué vides aquí? Que no segundo cuadrimestre é cando se esperan valores máis baixos desa serie. Esperanse valores máis altos no terceiro cuadrimestre e intermedios, aunque bastante parecidos, posiblemente de vez en cando o primeiro llega no segundo. De todas formas, o que din os cálculos é que atender o que soe parecer é máis alto o terceiro trimestre. O terceiro cuadrimestre, perdón. Co cal se estaría contestada . Ben, con esto ya guardaría de, se fuese el examen, subiría de, estaría rematado.